Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Ocarina of Time. Tengo el agua ya a la mitad, he entrado dentro y he conseguido la escultura que había. ¿Y por qué empiezo aquí? Pues básicamente porque no tenía flechas. Entonces he salido un momento fuera para conseguir las flechas para poder darle al ojo. Y ahora sí que... ¡Fiu! Bien. Ahora ya podré conseguir... El cofre este, que tendrá una llave pequeña que podré usar en la zona en la que estuve y qué tal. Y pues todos contentos y felices y alegres, ¿no? A ver. Vale. ¿Por dónde era? Mapa. Era por aquí. O sea, por el de delante, de abajo de todo. Ponte las botas y tira. De hecho, ponte las botas y tira. A ver. ¡Link! ¿Vas a pegar el salto, por favor? ¿Tanto te cuesta pegar un saltito? A ver. Botas. Lo peor es que la parte esta no fue tan fácil como me gustaría. Entonces, bueno. Pues ahora toca repetirla, ¿eh? Que eso, pues, gracia ninguna. Pero vale. Vamos a intentar hacerlo rápido. Si Link quiere abrir puertas y no hacer volteretas, ¿eh? Porque eso es otro. Eso es otro tema que me desquicia. Y es el gusto que tiene Link por dar volteretas. En vez de... por favor. Por favor. Bueno. Gracias a la hostia esta, pues... Vale, Link. Abrir. Gracias. Muchas thank yous. ¡Ostras! Vaya saltos, ¿no? Que pegan las mantitas. Vaya salto. Bueno, al menos esto ya está... Ya está hecho. Abre. Gracias. Bueno, bien, bien, bien. Bien. Bota por aquí. Almeja. Muérete. Venga. Perfecto, por aquí. Gran cofre, con la gran llave, para la gran bestia final del templo. Venga. Estaba pensando en hacer una cierta trampucia, pero da igual. Que es salir y volver a entrar, y así me deja la entrada del templo. Es una guarradilla, pero da igual. No lo voy a hacer, voy a ser legal. Venga, por aquí. Total, tampoco es. Tampoco es para tanto la vuelta que hay que dar, ¿eh? Venga. Ahí estás. Venga. Abajo. Fuera botas. ¿No? Sí.
Y ahora tengo que ir por el azul, claro. Porque tengo que subir el agua otra vez arriba de todo. Que quizás sea lo más coñazo. Venga. Vale. Bueno, realmente lo coñazo de aquí es el enemigo que hay. El cangrejo ese que hay. Pero vale. Ay, que te den. Sube aquí. Navi, por favor. Hagamos bien las cosas. Y ahora sí, perfecto. Bien. Debería haberle dado un golpe, pero vale. Sube aquí. No. Ahí. Perfecto. ¿Cómo se nota, que es más largo? Joder. Tengo dos ya. Tengo dos, pero... me dan dos más, por si acaso, ¿no? Vale. Uy. Vale, esto era con las botas, ¿verdad? Porque si no resbalaba. No, resbala igual. Sí. ¿Cómo coño era esto? Porque con las botas ya he visto que también resbalo. No. Vale. Pues me quedo todo loco. ¿Cómo subo yo aquí? Objetos. Me quedo loco. Me quedo muy loco. No. ¿Alguien me explica? Por favor. ¿Cómo hago yo para subir aquí? Ay, 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 ay. Uf. Joder. Maldita la gracia, Pero vale. Link, cuidada. Este agua no es normal. No, ya. ¿Acaso hay algo normal en este juego? Navi. Di. ¿Hay algo normal en este juego, Navi? Venga. Que me ataca el agua. Qué gracia que Navi atraviese las paredes. La luz de Navi atraviesa las paredes. ¡Oli! Soy... ameba acuática gigante morfa. Me conozco yo muchas morfas. Muchas amorfas, más bien.
No. Ahí está. Venga. Bueno. Está ahí haciendo tentaculines. Venga. A ver, me va a atacar. Realmente no es uno de los bosses más difíciles que hay, ¿eh? Con... ¡Hala! Suelta, 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 suelta. No va a soltar. ¿Me sueltas? Eso me pasa por hablar, ¿sabes? O sea, no es uno de los bosses más difíciles. Y me pilla. Bueno. A ver. Ahí estás. Ahí estás. Lo que pasa es que huye, ¿no? ¿Tenía dos fases o simplemente huía? Es que no me acuerdo. No, no tenía dos fases. Simplemente huía y quedaba ahí. Vale. El trocito de corazón, ¿dónde está? Porque preferiría verlo para no tirarme y... A ver, ahí. Vale. A ver. Por aquí. Aquí está. Contenedor de corazón. Y para acá. Venga. A que nos cuente, Ruto, ¿qué es una savia? Pues, o sea, la savia es lo que sale de los árboles. Y ya. Intento ponerla no pija, pero no muy... O sea, un poco femenina, porque es que si no ya acabo siendo la princesa de espacio bultos. Link... No esperaba menos de aquel que elegí para convertirse en mi marido. La región de los Zora y sus habitantes no tardarán en volver a la normalidad. Como recompensa te entrego mi amor eterno. Bueno, eso es lo que quiero decir, pero creo que no te puedo ofrecer eso ahora. Debo proteger el templo del agua, soy la Saya del agua. ¿Y tú? ¿Buscas a la princesa Zelda? ¡Ja! No puedes ocultarme nada. La princesa Zelda está viva, puedo sentirlo, no te desanimes. Veo que nada puede detener tu búsqueda de la paz y la justicia. Toma este medallón, cuida de él. Y ala, para mí el medallón del agua. Vale, tengo el de bosque, tengo el del agua, tengo el de... fuego... Ruto despierta como uno de los sabios y te confiere su poder. Tengo el de la luz, ¿no? Me falta el de la oscuridad. Si por un casual te encuentras a Sheik, dale las gracias de mi parte. ¿Lo harás? Sí, sí me voy a encontrar a Sheik, tú tranquila. Sí, lo tengo ahí, tengo ahí pisándome los talones. Pendiente de todo lo que hago.
¡Hala! El mal abandona el largo a medida que sube el agua. Link, lo has conseguido. Ahí estoy. ¿Me buscabas? ¡Oh! ¡Jake! Que Ruto te da las gracias. ¿Que Ruto me da las gracias? Ya veo. Debemos devolver la paz a Hyrule por ella también, ¿no crees? Mira eso, Link. La princesa Ruto y tú habéis vencido a ese monstruo terrible. Bueno, Ruto no ha hecho nada, ¿vale? Ruto no ha hecho nada. El agua del lago vuelve a ser pura. Eso, apártate, apártate. Que la escena era muy romántica y no quieres que Link se enamore de ti siendo hombre. Vaya chapuzón. Vale, ahí estaban las flechas. Esto era... A ver... Cuando el lago se llenó de agua, apunta a la luz de la mañana. No, no es así. No es así. Pues ese aquí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, como no me acuerdo, pues... ¿Tú qué eres? ¿Amigo o enemigo? ¿Tú qué eres? Ah, vale, lo de... Vale, sí. Vale, pues ahora... Tengo que ir. ¿Ahora para dónde? A ver. Porque ya he rescatado a los... Zora. Les tengo por un lado el Valle Gerudo. Por un lado el Valle Gerudo y por otro... Sí, bueno, pero para el Valle Gerudo era también lo de... Era lo de la oscuridad, y ahí tengo que ser niño para ir a... Niño para ir al pozo. Y adulto luego... qué jaleo, ¿no? ¿Cuánto arbusto? Que no puedo cortar. Vale. Pues voy a irme a Kakariko. Por ejemplo. Si tuviera un transporte rápido a Kakariko, me vendría de la... de maravilla. Pero bueno, voy a ir a Kakariko. Para ver lo de las esculturas. Y en el próximo episodio, pues miro a ver qué tengo que hacer.
Porque es que realmente en mi mente estaba grabar 2 episodios y al final he grabado 3. Entonces, por cierto, equipo no, objetos. Ahora las botas no las voy a necesitar, así que... Ah, ¿no puedo? No. ¿Y agarrar puedo? No. Pues nada. Y el Poe ha salido ahí como... Venga, ven, sígueme. Y he pasado de él muy duro. Estoy pensando que también en el cementerio de Kakariko había... Había esculturas, o sea, estoy intentando darle vueltas a todo. Porque entonces tenemos, espera, equipo. Ah, eso, bueno, ya me puedo poner estas, ¿verdad? Tengo todo, vale, me quedan 2. Que es la de Zelda, que esa no sé cómo se conseguía, no me acuerdo, y la de los Gerudo. Entonces, claro. Hola, Poe. Paso de ti, ¿sabes? O sea. Paso de ti. De niño no podía utilizar el. Uy. Pues aquí ha pasado algo chungo. Era donde tenía que venir. ¡Wow! Han quemado todo. Bueno, todo. Fuego. Hola, Shake. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Atrás, Link. Uf. Vale, bongo que es invisible. Ahí está. Huyendo. Es que, ¿cómo pretendes atacar sin ver, Link? ¿Bien? Vale. Los fijaos que tenemos el pelo, ¿eh? Parece que vuelves en ti. Link, ha sucedido algo horrible. El espíritu maligno de la sombra anda suelto. Impa, la jefa de Kakariko, encerró al espíritu en el fondo del pozo. Pero el espíritu maligno se ha vuelto tan fuerte que ha roto el sello y ha escapado al exterior. Ya lo veo. Creo que Impa ha ido al templo de las sombras para sellarlo de nuevo. Pero solo y sin ayuda corre peligro. Link, Impa es uno de los seis sabios. Destruye el espíritu maligno de la sombra y sálvala. Puedes acceder al templo de las sombras desde detrás del cementerio que hay en este mismo pueblo. Me temo que yo no puedo hacer más que enseñarte esta melodía que te conducirá al templo de las sombras. Esta melodía te llevará a la oscuridad infinita, capaz incluso de absorber el tiempo. Escucha esto, el nocturno de las sombras. Toca el nocturno de la sombra. XIILXIR. Me encanta porque realmente me enseña 4 notas y ya con eso me sé la melodía entera. Pero bueno, vale. Yo me quedo aquí vigilando. Cuento contigo, Link. Perfecto. ¿Te vas aquí vigilando? No, te lanzas ahí una nuez Deku, desapareces y ala. O sea, no sé qué estás vigilando para desaparecer de esa manera. Ahí hay un cofre. También te digo, así que... Uy, ¿tú qué haces aquí? Hola.
Haz que este cuco se... Ah, vale, sí, que tú me diste el cuco despertador este, vale, vale. A ver... No llego, ¿verdad? Es que he visto un cofre. Quería... quería ver si llegaba, pero no. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio pues nos vamos al cementerio y todo lo que sea, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!